Y estamos en Peregrinos, desde Capilla del Monte al Mundo, hoy conectándonos con Teté, con María Esther Oliveros, Pena, Teté, para nosotros. Muchísimas gracias por estar acá presente, muy bienvenida, Teté. Bueno, muchas gracias y creo que la agradecida soy yo, porque es muy raro que participe o comparta, ¿no?, este espacio o cualquier otro. Siempre fui reticente, ¿no?, a todo esto, así que es como un milagro que yo esté acá hoy. Sí, realmente un milagro, así que vamos a tratar de aprovecharlo como tienen que aprovecharse los milagros, para poder compartir con otros el camino de una guía, como de una guía, de una hermana que ayuda a despertar a tantos, despertando las propias raíces también y partiendo desde ese lugar. Pero ¿cómo definirías vos tu rol, como para arrancar, cuál es tu rol en el cual te sentís cómoda y sentís que es parte de la función en este plano? Bueno, hay muchas maneras de conectar y tiene que ver con el que busca, con el buscador. Entonces, lo mío es como, bueno, perdón por lo mío, obviamente no es lo mío, es lo de todos nosotros que estamos en este camino tratando de llevar un poquito de conciencia, ¿no?, y de conocimiento de otras realidades, ¿eh? Y todo depende del peregrino, el que está en la búsqueda, lo que viene a buscar. Y bueno, a través de mi experiencia de vida y de haber transitado por tantos senderos que me llevaron al conocimiento de muchos seres que colaboraron con este enriquecimiento que pude hacer en cuanto al conocimiento que se me dio, los que están encarnados y los que ya se fueron y los de otras dimensiones, ¿no? Porque también he recibido un poco de ayuda de seres que están en otros planos, ¿no?, a través de una comunicación en un estado de ensoñación. Y me siento cómoda cuando el que busca, verdaderamente busca para hacer de el camino que se le muestra una realidad, una realización, no por el conocimiento intelectualizado de determinadas determinadas actividades, nombrémoslas como las nombremos, ¿no?, porque hay muchas definiciones para, pero me siento cómoda a través del buscador. Teté, les cuento a ustedes que Teté es habitante, guardiana, guía del Cerro Colorado, nada más ni nada menos. Y un lugar, ha caminado por muchos lugares y algunos espacios comunes que después nos vamos dando cuenta que fuimos transitando espacios comunes. Ha caminado muchísimo por esta región, por estas sierras, por estos lugares sagrados. Y hoy es guía en Terrones, guardiana, en el Cerro Colorado, guardiana de ese lugar ancestral con raíces muy profundas que conectan la propia ancestralidad con ese lugar. Pero en este camino que te trajo, vos naciste en Buenos Aires, ¿no? Sí, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Sí, Bragado. En Bragado. Uh-huh. Ah, mira, otro lugar más en común, después te cuento. El hogar de niños que está cerquita de... ¿El Miriñaque? Sí. ¿Qué? Yo tuve chicos en común, criando con la monjita de ese lugar. Ah, mirá qué maravilla. Cuando yo era pequeña, hace mucho tiempo atrás, los chiquitos del Miriñaque, yo también iba a un colegio, el San José de Bragado, pupila, tortura para mí, que era la libertad encarnada. Eran todos peladitos, iban todos con un delantalcito gris y se destacaban en el pueblo cuando salían, por eso, porque eran todos peladitos y todos con su delantalcito gris. Realmente una tarea impresionante, porque son niñitos muy carenciados de afecto, ¿no? No, la carencia a veces más sagrada es la de la nutrición emocional y la del corazón a través de los padres.
Mirá que... No, nosotros nos está pasando esto de que conocemos a personas que, bueno, que yo ya había conocido antes y que, bueno, muchos nombres que estuvieron acá, estuvieron sentados como Alfredo Di Princio, que lo conocemos hace muchísimo tiempo. Pedro Romaniuk no estuvo sentado acá, pero seguramente lo han nombrado, lo han hablado. Sí, estuvo la gente de la fundación. Hace claro, acá, claro. ¿No? Yo estuve trabajando mucho también con Pedro, por eso en mi trayectoria resultó que estos senderos que yo recorría también los recorre Alberto. Qué loco, mira, viene a mi memoria, ya me voy a acordar el nombre de la monjita que se sentaba ahí en el Miñaki. Ella preparaba un helado espectacular y disfrutaba sirviéndole a los niños ese helado que hacía con tanto amor. Una monjita que seguramente habrás conocido porque... estuvo muchísimos años en Bragado y luego vino a Córdoba a pasar sus últimos tiempos. Claro, yo me fui de muy chica, de Bragado, o sea, siempre volví porque es como una fuente, hace mucho que no voy ahora, pero cuando era niña y mi adolescencia, cuando estaba estudiando en Buenos Aires y demás, y cuando me voy de Bragado voy a Tucumán, viví 2 años en Tucumán. Y fue una experiencia de vida también muy maravillosa, ¿no? Así que viví en varios lugares desde chica que vengo transitando cual trashumante los caminos de la Argentina, ¿no? Caminando y caminando. Caminando y siempre acompañado por la familia. Con la familia, sí, siempre con la familia. Y después con mi familia, con mis niños y... Claro. Y haciendo este camino, ¿no? Y en ese caminar fuerte que desde pequeña venís realizando, la impronta de la búsqueda siempre fue como una tónica en tu proceso, una característica que podría distinguirse. Sí, claramente. O sea, sentía que la vida que estaba viviendo tenía muchos más matices del que a mí se me presentaba, digamos. Intuía que había muchas más. Y tenía una sensibilidad como los chiquitos de ahora, de pronto, ¿no? Pero en aquella época, yo tengo muchos años. Y ya tenía, de pronto, el poder de ver, de la visión, el poder de la intuición, de la telepatía, cosa que en ese momento era como nada particular en las personas, ¿no? Y vista también bastante mal. En un niño, peor. Claro, y en un colegio católico, terrible, era el demonio, pero más o menos. Seguramente tuviste un entorno, un contexto que favoreció que esas posibilidades se desarrollen. ¿Entorno en cuanto a lo familiar? A lo familiar. No, para nada. Mirá. No, difícil. Una fortaleza, claro. Qué difícil. No, para nada. Un camino que se transita solo. A veces con la incomprensión, claro. Y también después guardando esa cajita de secretos muy atesorados porque no se podía compartir. Contar, claro. No se podía compartir porque vos no encontrabas el reflejo en los demás, entonces quedabas como fuera y eso se tapó durante mi adolescencia, claro. Porque si no me hacía diferente a todos mis pares y era difícil transitarlo por ahí. Y en esa niñez y en esa adolescencia, ¿a quiénes recordás en este momento que fueron como pilares fundamentales donde vos te fuiste apoyando como para poder, a pesar de guardar todo esto tan fuerte, poder seguir caminando y que eso no se pierda, porque luego regresa y retorna con mucha fuerza? En mis sueños. En tus sueños. En mis sueños, o sea, eso de vislumbrar que hay algo más te da una fortaleza interna muy grande. Por ejemplo, yo manejaba lo que era el péndulo de chiquita y le podía decir a las personas cuántos hijitos iba a tener y con qué hacía un péndulo, con una piedrita y un hilito, con un palito y un hilito, o sea, sabiendo cosas que de pronto, bueno, ahora es común, ¿no? Pero eso, y soñar que la gente lo iba a conocer.
Entonces, a partir de eso, yo seguía adelante. Y después poder ayudar a los otros. Cuando veía que alguien sufría, emergía todo esto de mí, eso me fortalecía muchísimo. Aunque no supieran qué hiciera. ¿Qué era la sensación que tenían las personas, familias enteras, porque era muy sociable, que llegaba la alegría cuando yo llegaba? No sé de dónde salía, pero se ve que era tipo así campanita, ¿no? Que llegaba la alegría y que, bueno, si había alguien que estaba enfermo de los niños, aunque me contagiara, me metía en la cama con ellos para ayudarlos, para aliviarlos, para divertirlos. Y era natural, o sea, y no me contagiaba de nada. Irradiando permanentemente. Pero así, muy natural, uh-huh. Muy espontáneo. O sea que el sostén de lo mío, yo creo que fue el sueño de que en el futuro esto iba a ser común. ¿Y cuáles fueron esos referentes, esos primeros libros que llegaron, esas primeras referencias que vos dijiste, que fueron como compañeros que en algún momento nos confundimos y por ahí pensamos que eran nuestros maestros, pero maestros de un instante en nuestro proceso, después sí, venían otros? Lo primero que llegó a mis manos, o sea, yo tenía 11 años, ya leía, obviamente, fue Lobs and Rampa. Mirá. Siempre me gustaron los animales y el primer libro que leí fue de la gatita que tenía Fifi, Bigotes Grises. Ese fue el primer libro que leí y dije, esto es todo lo que me pasa a mí. Y bueno, y después claro. seguí con esta lectura y me sentía muy identificada. Así que bueno, no paré de leer. ¿Qué edad estamos hablando, más o menos? ¿En qué? ¿Edad mía? Sí. 11, sí. 12 años. 11, 12 años. Sí. Fuerte, ¿no? Para un niño de 11, 12 años, de hace un tiempito. Y de hace un tiempo atrás, claro. Un tiempito claro, atrás. ¿No? Pero eso fue, o sea, vos fíjate que fue como, hay otro que sueña como yo, hay otro que vive lo que yo creo, o sea, yo sabía quién había sido en mi vida anterior. Claro. Entonces, de ahí también, o sea, todas las terapias que encaro para ayudar al otro. O sea, lo mío es la ayudar para que se ayuden, no claro. Ayudar y ser el bastón de los demás, ¿no? O sea, te doy un empujoncito para que sigas tu camino. La premisa fue. Nos encontramos con Esther Oliveras Pena. Nos encontramos con una guía de el Cerro Colorado. Y vamos a estar profundizando este camino que vincula algunos aspectos externos que podría ser la de una guiada formal, con una búsqueda interna y con un compartir muy profundo que se va dando. Muchísimas gracias por estar en Peregrinos. Tratamos de dejar que estas palabras iniciales de Teté puedan introducirse en lo más profundo de nosotros para luego continuar con este compartir. Gracias por estar en Peregrinos. Nos encontramos en Peregrinos, en esta propuesta radial para el despertar de nuestra conciencia, con Esther Alba Oliveros Pena, Teté, una guía que, bueno, tiene mucho para compartir y de hecho lo hace habitualmente, pero hoy lo hace recorriendo los senderos del Cerro Colorado, nada más ni nada menos. Pero antes ha recorrido otros senderos y también ha incursionado en Capilla del Monte y en otros lugares, innovando. Pedro Romaniuk, ¿en qué años estuviste? Yo soy medio terrible para las fechas, ¿no? No, pero siempre tengo a mi compañero que me está apuntando las fechas porque yo no las recuerdo. Pero lo puedo asociar con la edad de mis hijos. Hará 35 años atrás. 35 años atrás. Estamos hablando que la pirámide grande no existía más que en los planos y en la mente de Pedro. Yo estuve en la pirámide grande, o sea que permanecí también un tiempo prolongado, ¿no? En el Instituto Cosmobiofísico. ¿Y qué fue lo que te llevó al encuentro con Pedro? Ah, también, así, mágico, me pasaba. Fui a escuchar una de sus conferencias, porque obviamente
me habían comentado y había escuchado, y dije, ay, uno de los míos. Entonces estaba en Buenos Aires y fui. Y cuando él hablaba, esto que nos pasa a todos y que les debe pasar también a todos nuestros, digo yo, no, a todos los oyentes, que entras en resonancia con el otro. Y yo decía, otra vez, ¿no?, como vislumbrando lo que iba a suceder, yo voy a estar muy cerca de esta persona. O sea, ahora lo estoy viendo de lejos y él no registra que estoy, pero voy a estar muy cerca de esta persona. Porque realmente, bueno, me había impactado. ¿Cómo lo logré? Realmente no recuerdo. ¿Cómo lo logré? Pero estuve siendo, digamos, mucho tiempo su asistente. Claro. En las sanaciones, en las pirámides, en las conferencias, viajábamos. ¿Cuál era? La pirámide blanca, ¿no? La que estaba en ese momento. Azul. 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 Después se pintó de blanco y luego creo que ahora está azul otra vez. Azul otra vez, uh-huh. Como su origen. Sí. Bueno, ahí tuvimos montones de vivencias impresionantes. Venían los sanadores, que en esa época recién se podía saber, por ejemplo, de Pachita de México. Claro. Que ella hacía unas intervenciones quirúrgicas con un cuchillo oxidado, o sea, bueno, ahí todo lo que es la ciencia o los científicos estaban realmente, porque también el Instituto Cosmobiofísico iban a investigar científicos, o sea, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Y recién surgían los filipinos, más allá, después que, bueno, que en todo esto está todo mezclado. Claro. Y uno tiene que saber, bueno, hacia dónde, ¿no? Pero lo que nosotros vivenciamos, la gente que venía a sanarse, realmente salía con su estado de ánimo óptimo y con una remisión de lo que le sucedía. Por ejemplo, con las operaciones, ¿no? Y era algo muy fuerte, muy fuerte. Y después a distancia, cómo se trabajaba, claro, cómo se tenía que preparar la persona. Vestida de blanco, con las velas, y Pachita asistía desde distancia y se apersonaba a la persona que estaba con un padecimiento y estaba, digamos, esperando por su sanación. En el momento que sucedía, sentía en su cuerpo la intervención y veía, vislumbraba, aunque jamás haya tenido una visualización o su, digamos, su visión interna estuviera activada, veía la presencia. O sea, que eran realmente cosas muy fuertes. Y yo después pensaba, ¿no? Es como todo, el que recién empieza recibe un impacto, ya sea el que medita por primera vez, el que está en el camino, que recién da el primer paso como iniciático, recibe mucho, y después tiene que ir en la búsqueda de eso que no volvió a ver o a sentir. Claro. Bueno, acá pasaba lo mismo, gente que estaba enferma y que no tenía ni la más mínima idea de que lo que nosotros sabemos hoy, y sin embargo lo que comentaban era muy muy impresionante. Convengamos que recorrías grandes distancias para llegar a la fundación en Virrey del Pino, ¿no? Pero yo vivía dentro de la zona y Pedro me convocaba asiduamente, o sea que él estaba en La Ferrer y yo vivía en Castelar. Bien. Ahora me acuerdo, mira, dije Castelar y me acuerdo por qué llegué a Pedro. Yo tengo tantas historias, pero no las voy a contar todas. Por una amadísima maestra que se llama Inés Esteban y que ella me inició en los caminos del yoga. Y ella era muy conocida de Pedro. Y entonces un día ella le comenta de cosas que a mí me pasaban en la clase y me dice, mira, vos tenés que conocerlo, ir a verlo, y él te quiere conocer a vos. Así fue, mira que yo no me acordaba, por mi amada maestra, y después fue compañera de camino y me acompañó porque me dijo, este es un techo que yo no puedo pasar, lo que te sucede a vos es algo que yo no puedo seguir, entonces vamos a buscar a ver quién te puede llevar un poquito más allá de lo que yo llegué. Para mí era maravilloso lo que estaba viviendo y creía que no necesitaba más.
Así que bueno, empezaron mis estudios, ¿no?, en ciencias no tradicionales, para ver qué pasaba conmigo. Claro. ¿No? De eso para se trata, ¿no? La búsqueda, poder comprenderse también. Claro, claro, porque en un punto hay cosas que no entendés. Claro. Y cuando estuvo esto dormido mucho tiempo y resurge, porque resurge a veces a través de un estado de salud interrumpido. Por ejemplo, yo era muy jovencita, tenía a mis hijos, todo bárbaro, a mis nenas, y empecé a tener como palpitaciones y ahogo. Entonces un cardiólogo me dijo, ay no, tiene un sobre, tiene que tomar esto, tiene que tomar. Y entonces en una de esas yo dije, yo no necesito nada de esto, ¿qué es esto que me está pasando? Y ahí en ese mismo momento tuve una inspiración, digo yo, y me dijeron, lo que está pasando es que tu alma es la que reclama, no está siguiendo el camino marcado. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, salí y empezá. Entonces salí, hice caso a eso, salí de mi casa, hice media cuadra y en un gimnasio decía yoga. Recién lo estaban escribiendo, en aquella época que tampoco, ¿no? No era nada usual. No era nada claro, común. Y claro, yo dije, yoga. Entré y recién estaba cerrando el trato, digamos, en los horarios que se iban. Y fue la primera alumna y ahí empezó. El recuerdo, el recordar quién era. Tete, ¿cuáles serían los valores que rescatás en lo más profundo de la vida de Pedro, de la vida que pudiste compartir con Pedro? Uy, bueno, tenía muchos. Y yo rescato su misión, el comunicador, el gran despertador. Para mí fue y sigue siendo un gran despertador. Cuando nadie hablaba, cuando nadie investigaba, cuando todavía esto era sacrilegio, él, a través también de su llamado, que era muy fuerte, a capa y espada salió y habló. Después de su experiencia, bueno, ya algunos la conocen, otros no. Bueno, tuvo un accidente muy grande, él era piloto de avión y su avión se estrelló y murió. Y la llamaron a su señora y estaba acá en Córdoba. Y esto está todo documentado. Y le dijeron que, bueno, que su esposo no iba a vivir. Y mientras le estaban diciendo eso, la pared de la habitación se puso iridiscentemente blanca y salió caminando al rato él. Totalmente restablecido, pero ya con una gran misión. Fuerte, fuerte. Sí, sí. ¿Sabías, no?, que Felisa partió en febrero. No. ¿No? Bueno, va nuestro homenaje a Felisa, una sí, gran mujer. Sí, un ángel. Un ángel. Un sostén. Un ángel hermoso, una vida de entrega absoluta, uh-huh, una comprensión en el camino del acompañar sin ser y siendo alguien muy, pero muy especial. Claro. Muy especial. Así que bueno, nuestro amor seguramente debe estar rodeada de los afectos de su esposo, de su hija, de los que partieron antes. Así que debe estar feliz, Felisa. Sí, seguramente. Feliz. Nuestro homenaje a Pedro y a Felisa. Y después, si te parece, salvo que haya en el medio otro, también me gustaría que nos relates un poco tu encuentro con Terrera. Bueno. Y algunas cositas que tanto Pedro como Terrera te fueron pidiendo especialmente. Y también Ángel, ¿eh? Y no Ángel. Te olvides que no, estuve también en sí, el camino de uh-huh, Ángel desde un lugar muy especial también que lo voy a contar por primera vez. Muchísimas gracias. Estamos con Esther Alba Olivera Pena, TT, una guía que hoy transita los senderos del Cerro Colorado, pero que ha transitado muchos otros caminos y hoy todavía sigue con una función muy especial porque están apareciendo algunas cositas que les fueron pedidas hace muchos años. Pero bueno, vamos a ver qué es de todo esto lo que podemos compartir. Gracias por estar en Peregrinos, en esta propuesta radial para el despertar de nuestra conciencia. Tete, Pedro Romaniuk,
algunos pedidos, muchas misiones y comprometerse mucho con los inicios de la fundación, con un momento fuerte, ¿no?, de la fundación también. Sí, sí, un momento, o sea, yo creo que llegué en mi camino a conocer todo lo que era referente a la ovnilogía. Y manejando los archivos, lo que tenía yo era muchísima información de acontecimientos. Después, cuando salíamos a las conferencias, lo que yo hacía, la gente espontáneamente contaba su experiencia, que no la podía comentar porque, bueno, la clasificación era para todos en común, los locos, ¿no? Entonces la gente tenía, claro, su reticencia a los comentarios, pero sí, cuando iban a las conferencias, solicitaban entrevistas y poder contar lo que ellos habían experimentado o vivenciado. Así que bueno, en un momento donde aparecían muchísimo, aparecían muchísimas naves en todo el país. Y había abducciones. Uno de los casos que recuerdo fue en Bahía Blanca, a estos militares de frontera, que había desaparecido no sé cuántos días y a él le había aparecido horas, o sea, o a la inversa, ¿no? Que a veces se da a la inversa. La cosa es que fue poco tiempo y él apareció con barba. Claro. Los compañeros no entendían nada, lo que había sucedido, tenían mucho temor de contarlo, o sea que el primero que lo oye es Pedro, y así muchísimos casos. Yo creo que ese era un momento muy importante, porque nos dábamos cuenta que A, no estábamos solos, y B, que no estaban locos los que tenían esas experiencias, ¿no? Gente de campo, de ver naves y de ver los seres y de no tener de pronto algunas que me acuerdo, ¿no? Ahora, porque estoy rememorando, están funcionando mis neuronas y el recuerdo, por ejemplo, de no tener dientes y estar con estos seres y aparecer con toda su dentadura como si fuera de 20 años y gente de pronto de 70, 80 años. Y viene la fundación, viene el encuentro con Pedro, viene una etapa de profundo y de mucho compromiso. En estos lugares y en este plano no todo es elevado, tenemos que transitar cuestiones propias de la personalidad, propias de los otros, entender, comprender, amar, sentirnos lastimados y después volver y comprender las situaciones. Después viene... Continúa con... ¿Cómo es tu tránsito y tu llegada a Córdoba? Bueno... Por ahí me estoy salteando algunas cositas. No, porque, o sea, digamos como que sigo con Pedro. Pedro me manda... A ver si estoy bien... No. Yo tuve unos sueños antes. Como me pasa siempre, tuve unos sueños con el lugar que no lo conocía. No era frecuente mis vacaciones por estos lares. Siempre elegía el mar y otras costas y otros lugares. Primero sueño, y después Pedro, todavía no se lo conté, no se lo había contado a Pedro el sueño. Entonces me manda a investigar la mancha del pajarillo. Y me dice que tengo que ir a San Marcos Sierra, a un lugar donde había un discípulo de Krishnamurti, y que tenía un pequeño hospedaje en el lugar. Bueno, acá vinimos toda la familia, mis niñas chiquitas todavía, y yo no me pude mover del lugar porque era como que me habían puesto una cinta apretada en mi cabeza que no me dejaba movilizar. Entonces ahí tuve una serie de visiones, de sueños, que estuve como 2 o 3 días. Y las nenas y el papá de las nenas vinieron a los terrones, hicieron de todo y yo no podía moverme. O sea, me estaban reestructurando. Después lo entendí, que me había pasado. Pero en ese momento, no.
y tratamos de ver a ver cómo llegábamos al Pajarillo, nadie te quería llevar, no entendíamos mucho cómo hablaba la gente serrana en ese momento, o sea que nos dejaron en, fuimos, alquilamos unos caballos, nos dejaron en un lugar y después subimos solos. Y nos encontramos con un chico, Juan Pablo Rey, que su padre, él había ido también al lugar y nos acompañó. También la experiencia fue de todos juntos. Bueno, no les voy a decir qué fue lo que investigué. Recolecté algunas cosas y las llevé. Así que esa fue mi primera vez que vine para el Valle de Punilla. ¿Cuál es tu sensación interna de lo que sucedió ahí en el Pajarillo a partir de esta vivencia? Una gran confusión. Era una gran confusión porque nosotros permanecimos, acampamos una noche. Lo que vivenciamos durante esa noche fue diferente a las muestras y a lo que sucedió en el lugar. Pero bueno, tenía que ser estudiado, tenía que ser medido, tenía que dar los resultados. Yo no podía dar una opinión de lo que yo había sentido, sino que tenía que llevar las muestras de lo que había sucedido. Y las muestras dieron que estaba quemado solamente, pero que no había radiación y no había nada de eso. Pero lo que nosotros vivenciamos a la noche fue diferente. Totalmente distinto. Totalmente distinto. Sí, había una energía diferente, había seres, pero no era en ese lugar. Claro. ¿Como que el lugar fue señalado desde algún lugar? No. Bien, está bien, pasamos. Sí, señalado desde algún lugar, sí, señalado, pero humano. Humano, bien. Y hasta ahí. Después pueden preguntar si quieren y puedo ampliar. Bien. Los Caminos del Peregrino, el Facebook está abierto, 03548-1550-1614, 1550-1614, el teléfono para mensajes, pero continuamos peregrinando, claro, la vivencia muy fuerte en el Pajarillo, que es un lugar muy especial, muy especial. Sí, sí, toda esta zona. Uh-huh. Eso no lo podemos negar, sigue pasando, pero todo depende de qué busca el buscador. Claro. El peregrino. Uh-huh. ¿Qué busca? Entonces, bueno, encuentra lo que busca. Encuentra eso. Tanto positivo como negativo. Claro. Está todo uno al lado del otro. En esos tiempos las fuerzas estaban, a ver, por ahí estamos de acuerdo, por ahí no. En este momento las fuerzas contrarias están como muy fuertes, ambas polaridades. En ese momento, como hoy, gestionar protecciones y pedir asistencia a la luz y a la conciencia y al amor es como no podrías salir si no haces esto. Es verdad. Pero y antes, en ese momento, éramos más desprolijo, éramos más irresponsables, no estaban tan fuertes. Yo creo que el lugar todavía recién comenzaba toda esta gran historia que fue, no importa qué sucedió, lo que sucedió es que despertó mucha gente. Entonces, bueno, cumplió una gran función, porque muchos venían a ver la huella del Pajarillo. O sea, algo que había sucedido. Sí había huellas, pero en otro lado. Sí había sucedido, pero no en ese lugar. Sí, nosotros, te cuento algo que nunca conté, con mi hijo, que hoy tiene, que es el que está allá en la quebrada, subimos y contamos 7 huellas. No en ese lugar, pero sí contamos 7 huellas cuando estamos llegando... hacia la cima y hacia la derecha, y huellas realmente en lugares donde no podíamos acceder caminando. Claro, a veces siguen las coincidencias, sí, porque sí. Mirá vos, o sea, no sé quién estaba ni adelante ni atrás del camino, si vos ibas adelante mío, yo adelante. No, creo pero que fue después porque mi hijo evidentemente, más chiquito que Vero. Claro, bueno, pero claro. Evidentemente estamos recorriendo un sendero, sí, marcado. Claro. Porque, uh-huh, porque es demasiada casualidad. Sí. No sabemos que no lo es, pero bueno, de que tantos lugares en común, impresionante. Sí, 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 muy fuerte, que y nos personas, las personas, de claro, verdad, que conocemos, y nosotros nos conocimos porque Alberto quería ir al Cerro Colorado, y a partir de ahí nos conectamos con su gente, obviamente, y quería un camino diferente como es el que él transita, y me conectó. Y cuando vine a verlo... No era eso.
teníamos que hacer otra cosa. Teníamos que hacer muchas cosas más. Sí, y las coincidencias fueron increíbles y siguen siendo, evidentemente. Esto sale ahora de esta rememoración que hacemos, ¿no? Viene el encuentro con el Pajarillo, el encuentro con San Marcos Sierra, con Capilla del Monte, y viene el encuentro con Guillermo Alfredo Terrera. Bueno, a mí me manda Pedro a hacer una investigación porque se entera de que hay un señor que viene a Córdoba y que después las naves o las luces lo siguen hasta la casa. Hasta la casa. La casa era en San Isidro. Claro. Entonces me mandó a investigar. Me dio la dirección y me dijo, él da unos talleres, unas clases, vos andá e investigá, a ver qué. Bueno, hacíamos investigaciones así, y varios científicos. Íbamos a investigar vírgenes que lloraban, sucesos que acontecían, claro. De poltergeist y todo eso. Estábamos capacitados porque habíamos recibido una instrucción muy cuidadosa al respecto en la. Pedro era muy meticuloso. Sí, sí, sí. En sí. Todo, cuando sí. Se sanaba. Sí, 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 sí. Siempre, y no era solamente su opinión, sino que por eso sí. Había siempre alrededor de él personas que podían tener de pronto una visión diferente del mismo caso. Pero bueno, entonces me manda, voy, me atiende un mayordomo, y entonces yo dije, vengo a ver al doctor Terrera para inscribirme en una de sus clases, como me habían dicho que tenía que, como para presentarme. Claro. Entonces me dice, sí, espere un segundito, me hace pasar, y había una escalera, eso también, no me lo olvido más, había una escalera, y él baja por la escalera, me impresionó su forma. Pedro era bajito, pero tenía una contextura física muy fuerte, ¿no? Pero este era un monumento de persona, era muy alto, con una estructura ósea muy impresionante y un vozarrón increíble. Y me dijo, bienvenida, desde allá arriba de la escalera, y bajó la escalera y me dijo, yo la estaba esperando, yo ya sé quién es usted, me dijo. Chan, yo me quedé. ¿Y ahora? Bueno. Entonces me dijo, venga, siéntese. Y me sentó en su living. Fue otra vez hacia las escaleras. Y me trajo el bastón de mando y me lo puso entre medio de mis piernas. Y dijo, cierre los ojos. Y bueno, sucedieron montones de cosas. Vi montones de cosas. Y después me entero que, bueno, a los 2 años recién de sus discípulos podían verlo, no tocarlo, al bastón. Bueno, como yo venía acostumbrándome a que me sucedan cosas que no entendía, lo dejé ahí y conté lo que había visto. Y él no me dijo absolutamente nada. Me inscribió para sus clases y yo portaba a mi niño, me iba embarazada. Maravilloso todo lo que enseñaba. Muy fuerte. Muy fuerte, eran tremendas las clases, salía yo conmovida del lugar porque rompía con un montón de estructuras dentro de la religión, claro. De los conocimientos, y de pronto su forma de expresarse era, ¿y quién conoce a Jesús? Sin desmerecer lo que era Jesús. ¿Cuántas personas conocen a Jesús? Si vamos a poner en número, una ínfima parte de la humanidad. Y de pronto eso a nosotros nos parecía, wow, terrible. O por ejemplo, cuando decía, nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos y nuestras intenciones al pensar. Entonces dice, yo iba todavía cuando no sabía mucho de mi poder, que también nos contó que cuando era chiquito, a los 5 años más o menos, también vivía en una casa de 2 plantas y que él acostumbraba a jugar con las escaleras. ¿Cómo hacía? Levitaba por las escaleras. Entonces que su padre le decía que eso no lo tenía que hacer. Claro. Bueno, entonces cuando él todavía no conocía su poder absoluto, dice que iba por la ruta. Es muy fuerte lo que voy a contar, ¿eh? Pero para que se den cuenta lo conmovida que yo salía de ahí adentro, siendo que ya había recibido una instrucción.
Y dice que iba manejando hacia Mar del Plata y que de pronto en una curva se le adelanta un auto y él era muy puteador, así era, ¿no? Y yo le dije, no, a mí no me gusta. Entonces siempre pedía perdón, le perdona, tete, pero la, pop, y decía todo. Entonces que dijo, este gran, ¿no? Ojalá que se haga, bueno, ya saben lo que. Y bueno, y pasó un camión, y cuando gira la curva, toma la curva, pasa el camión y ve el auto y dice que el corazón de la persona que iba adelante quedó en el asiento trasero. Y ahí él tomó conciencia de lo que era el poder del pensamiento y la palabra cuando alguien tenía poder. Entonces jamás volvió a desearle absolutamente nada a nadie. Pero era tan fuerte, bueno, no, yo era jovencita, era tan fuerte lo que instruía y sus vivencias que salíamos conmocionados. Mucha vehemencia tenían, ¿no? Tanto Pedro como... Sí, los dos, muy fuerte. Es que necesitaban en ese momento ser así, ¿no? Lo que aprendí de Terrera fue diferente que lo que aprendí de Pedro. Claro. Lo que aprendí de Terrera fue la conexión con mis ancestros, ¿no? Y el defensor de todas las etnias y de todo lo sagrado que simbolizan nuestros ancestros, los que habitaban el maravilloso y bendito país. Eso es lo que yo sentí de él. Y después, bueno, muchas controversias y cuando contaba que le querían robar el bastón y que, bueno, nos contaba todo esto, ¿no? Y que Perón le había querido robar el bastón y había mandado dos personas de su custodia, de su guardaespaldas o no sé quiénes eran, y que ellos habían caído fulminados y el bastón apareció nuevamente en su casa. Cosas realmente que en esa época no se contaban, y cuando nos hablaba de quién era Orfelio Ulises, ¿no? ¿Y qué les contaba acerca de Orfelio Ulises? Que era un ser de luz encarnado, que tenía el don de la bipolaridad, digamos, podía estar en diferentes lugares a la vez. De hecho, se manifestaba así con sus alumnos inclusive, o con los pares de, claro, de Terrera, porque eran... No era uno solo. Así, generalmente cuando se encarna una energía tan fuerte y tan con que despierta tantas controversias, no nacen solos, hay otros apoyándolo. Bueno, recibe el bastón de Orfelio Ulises. Orfelio Ulises, cordobés también, Terrera cordobés también, recibe como una especie de mandato. Se va al Tíbet por 7 años, vive en una ermita donde solo le pasaban lo único que el contacto que tenía era con una vasija con alimentos, y totalmente oscuro. Él nos cuenta más o menos esto, que él ahí es donde va trascendiendo sus cuerpos y desarrollando también este poder de la bilocalidad y, bueno, muchos poderes en un trabajo intensísimo que estaba obviamente preparado para esto. Cuando sale del Tíbet, viene a estos lugares en búsqueda de algo que le habían mandado buscar, que era el bastón. ¿Qué confiere el bastón? ¿Por qué tanta historia con el bastón? La confraternidad humana son dos palabras fortísimas, porque no podemos ser muy hermanos de nuestros hermanos propios, familiares, porque hay un montón de disidencias y acontecimientos. Así que la confraternidad humana es algo muy, muy difícil de lograr, pero se ve que se va a lograr. Esto es otra de las cosas que yo concibo dentro de mis pensamientos y mis sueños, porque ese bastón se va a activar en el momento preciso en que estemos preparados los humanos, hayamos dejado nuestras miserias, lavado nuestros cuerpos y potenciado
nuestro amor universal, considerando a todos uno. Ahí es donde se va a poner, no importa dónde esté. Bueno, eso más o menos, más o menos. Después pasó a ser el gran abuelo, lo mismo que Pedro, de mis hijos, de mis hijas, teniendo ellos recuerdos, porque eran amorosísimos, más allá de su fuerza. Y yo los conecté desde ese lugar. Otra cosa no viví de ellos. Así que cada uno recibe algo diferente. Por eso vuelvo a decir esto, depende del buscador, que es lo que encuentra, hasta en los maestros. Nos encontramos con Esther Alba Oliveros Pena. Lo aprendió. Lo aprendí, no lo estoy leyendo. Tete, a quien le estamos muy agradecidos por estar compartiendo esto, que nos ayuda mucho para poder esclarecer varias cuestiones dentro de nosotros como buscadores, y también para poder compartir otros aspectos de estos hermanos, maestros, que estuvieron también transitando por estos senderos. Tuviste el bastón de mando en tus manos. Sí. Confiado de la mano del profesor Terrera. De esa experiencia, ¿qué es lo que podés compartir y qué es lo que recordás? Bueno, cuando yo les dije tuve una visión, se la comenté, él no me dijo absolutamente nada. Mucho tiempo después, cuando organizábamos los congresos del congresos de libros, ¿no? Del autor, del libro y el autor, porque trajimos a todos cuando yo ya estaba viviendo acá. Un día de esos viene él con sus libros y me trae un libro y me dice, este está dedicado para usted. Era Parsifal, Enviaraba y Charaba. Y tenía, cuento que ese no se consigue, en su portada mi visión. Wow, mira. Entonces bueno, fue impactante, ¿no? Para mí verlo. Y después de mucho tiempo, porque no era un maestro que te masticaba, digamos, la enseñanza. Vos tenías que romperte el alma para descifrar tus propias visiones, que es lo que uno debe hacer, ¿no? Ser su propio maestro. Ellos te guiaban solamente y vos tenías que descubrir todo en el camino. Así que un poco fue esa visión de que en estos sectores, en este triángulo de Terrera, yo digo que fueron como estas pequeñas luces, pequeñas grandes luces en el sendero, pero que yo fui dejando en mi camino, porque claro, yo seguí el camino. Claro. Ellos culminaron sus tareas, se fueron, dejaron muchísima enseñanza, pero yo continué el camino. Claro. ¿Y así llega Ángel? Claro, Ángel, después de una visión que yo tuve, uh-huh, en una ensoñación. Estamos hablando de Ángel Cristo Acoglanis. Uh-huh. Cuando hacía muy poco tiempo que yo estaba acá, que teníamos un restaurante vegetariano, uno de los primeros, donde fue Trigueriño, donde por primera vez también personas que quiero muchísimo, que todavía siguen estando en este lugar, como Gloria Hernández, o sea que nos conocemos hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, mucho camino. ¿Gloria Hernández es la hermana de Gabriela Hernández? No. Gloria Hernández, Colónicos. Ah, claro, ¿no? Ya está. Ahí hay más o menos, bien. Hago un acercamiento. Sí, sí, sí. La primera persona que trajo los colónicos, Argentina. Uh-huh. Que tiene un lugar bellísimo en Escobas. Lo había tomado, sí. Uh-huh. El pueblo se llama. Sí. Donde estoy invitada a hacerme mi lugar también. Pero tengo que pulirme más para estar al lado de ella. Bueno, después de una un par de visiones y mandatos, llego a Capilla del Monte. Totalmente abierta a lo que suceda en este lugar. Y de pronto, un día, me viene un impacto tremendo, así como una convulsión de un mensaje
te tenés que bañar, tenés que venirte vestida de blanco, el pelo mojado, a tal lugar que yo no conocía. Y ahí va a haber una señora, una señora mayor, que es la guardiana. Ahí le preguntás por mí. No sabía nada, nada de nada. No sabían quién era. Esto en sueños. No, esto vi en digamos en un estado alterado de conciencia. Claro, porque claro. Uno está comúnmente uh-huh. haciendo una tarea y de repente sucede esto. Obedezco, ¿no? Obedezco. Siempre con mis niños, con todo, arrastrando a todos. Claro. Y bueno, y llego, veo a la señora, que era doña Paula, si alguno recuerda que ella fue la guardiana de los terrones. Después nos hicimos muy amigas con doña Paula. Y yo le digo, vengo a buscar a Saruma. No sabía ni lo que decía. Claro. Dice, sí, ahí está. Y estaba con una pareja, una señora y un señor, que eran, se ve que eran visitantes del lugar, y lo estaban acribillando a preguntas. Y yo lo notaba un poco nervioso. Entonces me pidió, por favor, que lo esperara. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Así que bueno, ahí lo conocí, ahí me mostró, ahí me contó, ahí me hizo vivenciar muchas cosas. Él era un gran sanador, tenía un montón de niños en su casa, compartía momentos. Me tocó esto, de vivirlos muy de entre casa a todos ellos. Vivir muchas cosas, cosas que entendía, cosas que no, con Ángel de pronto, cosas que no entendía. Pero las dejaba pasar porque sabía que eran. Bueno, me dio todo, todos los conocimientos que él tenía me los dio, me los mostró. Así como decía Alfredo Di Princio, con un corazón impresionante, con... No sé, yo decía, ¿por qué? ¿Para qué? A mí. Otra vez, esto es mucho peso para mí. De hecho, toda esta actividad produjo un sismo en mi familia muy grande. Claro, me había convertido en vaya a saber qué cosa, porque dejé de ser quien era. Y bueno, transité muchísimo tiempo terrones, de día, de noche... De todas formas, mucha gente, muchos despertares, muchos buscadores. Bello. Pero... ¿Qué es lo que recordás y querés compartir de las experiencias vividas con Ángel en Terrones? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué era lo que te sucedía dentro con eso que afuera se expresaba? Era como un espectador. Yo era un espectador, no había ni necesidades de ver, o sea, yo ya sabía que esto estaba sucediendo. Me hablaban de los espejos, me contaban, bueno, de hecho me contó todo. Pero yo era un espectador. Insensibilización, eso es, insensibilizada. Mastiqué mucho tiempo la información. Tuve que pensar, tuve que meditar muchísimo. Y yo era tan respetuosa, y él era un excelente sanador, y una de mis hijas estaba con un problema muy serio en su columna, y yo era tan respetuosa que jamás le dije, Ángel, a ver si podemos lograr un turno para mi nena. Y cuando se lo dije... Me dijo, cuando vuelva, la curo. Y se me había roto el auto, yo no podía ir a los terrones. Tomá, te dejo mi auto. Así eran, todos los tres. Era impresionante. Generosos. Generosísimos. Y bueno, no volvió nunca más. Uh-huh. Así que ese fue mi contacto con él. Me dio muchísimo. En muy poco tiempo. Me quedaron muchísimas dudas, porque se hablaban y... fueron cosas muy tremendas las que yo me entero después. Claro. Pero que hubo algo muy especial, lo hubo. También esto que rescato de... te presenta, tal vez en sueños, en esos estados alterados de conciencia, Saruma, quien te convoca, y te encontrás con Ángel.
Y bueno, ese es el mismo. Claro, bien. Yo los otros días lo oía a Alfredo que decía que Terrera decía que Saruma y Ángel no... Bueno, pero Terrera sabía claro. Muchas cosas. Y la confusión de pronto era que Orfeo y Ulises era el que tenía el poder. Pero Saruma y Ángel eran lo mismo. Uh-huh. Digamos, Ángel para los encarnados y Saruma para los seres superiores, o su nombre dentro de la hermandad de Erx. Muchas gracias por compartir. Sí, tengo tantas preguntas que me parece que... Pero seguramente Verónica y los chicos te están esperando en casa. Y sí. Bueno, le mandamos un abrazo enorme a Maricel Vivas y me gustaría ver cómo se conjuga esto de que vos participás de experiencias, te encargan distintas tareas para realizar seres muy elevados que transitaron y caminaron estos senderos, y luego te transformás en una guía muy especial, en una guía muy particular, donde se conjuga los aspectos externos y la búsqueda interna. Entonces me gustaría saber cómo se produce ese encuentro, y hoy, por ahí hoy estamos más grandes y un poquito más atrevidos, ¿no? Entonces nos animamos a guiar y a decir y a confiar otras cuestiones que tienen que ver con nuestra propia búsqueda. Antes, por ahí era, por lo menos en mi caso, era mucho más cuidadoso. ¿Qué recordás y cómo fue tu encuentro? ¿Cómo te transformás y asumís el rol de guiar a otros y a muchos otros? No a poquitos, a muchos otros. ¿Eso se inicia aquí en Punilla? Aquí en Capilla. En Capilla. Naturalmente convergían muchas personas, ¿no? Porque al estar conectada con Pedro, con Terrera, éramos como conocidos y todos venían y yo los llevaba espontáneamente, ¿no? Después ocurre este sismo familiar y dividimos las actividades y yo decía, y ahora a ver qué hago yo. Bueno, voy a aprovechar esto. Entonces un día de la madre fuimos a otro pueblo a tomar algo y a comer algo con mis niños y yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Y pasó una camioneta que decía turismo. Y dije, voy a aprovechar esto y voy a hacer turismo desde otro lugar, pero voy a tener que tomar un guía de montaña, porque respeto muchísimo la montaña y sobre todo el Uritorco, que no lo subí después de 2 o 3 años yo que vivía acá. No lo subía porque lo respetaba. Entonces, ahí conozco a Alfredo Francisco Lobo, mi compañero de hace 25 años. Y el profesor de muchos de los guías más viejos de este lugar. Sí, uh-huh. Uno de los que abrió los caminos. Nadie claro. Subía al Uritorco, Huertas Malas no se conocía prácticamente. Y bueno, un gran trabajador. Así que bueno, lo primero fue, yo trabajo esta energía que hay en este lugar, haciéndola un poco, acercándola un poco a las personas, porque primero lo transito, descubro los lugares donde hay una manifestación más fuerte energética y para qué y cómo usarla. Y bueno, y después empezó a suceder esto, una de las primeras camionetas que había para turismo, después tenía un jeep también y hacíamos diferentes visitas a lugares tan maravillosos que hay acá, y siempre me salí un poquito de los caminos, y lo que tuve la suerte del reconocimiento por el respeto que yo sentía por el lugar, se ve que eso también, por ejemplo, Aldo de los Terrones, yo iba sola con la gente, no necesitaba guía para acompañarnos, se respetaba muchísimo. Uno de los pocos que dejaban transitar era a Lobo y a mí después también, ¿no? Muchísimas experiencias, mucha necesidad de conectarse la gente, de descubrirse, de sentirse, de terminar con sufrimientos y padecimientos, legados inclusive, ¿no? Muchísima catarsis, o sea que una asistencia y un respeto a las personas. Había un lugarcito en los Terrones donde cantábamos el OM, que era una cascadita donde antiguamente había
unas escaleritas y bueno, ahí pasaban, sucedían cosas maravillosas. Y después siguiendo por los senderos, también todos nos dimensionábamos, todo el grupo, había una asistencia pero increíble. Con mucho respeto transitábamos el lugar. Y así llega el encuentro con tu compañero, ¿no? Con mi compañero. De hoy. Amado, sí. Que es nada más ni nada menos que el gran guardián. El gran guardián. Del Cerro Colorado. Y también del Cerro Colorado. Y acá del... Y acá de, también. Acá, él ha escondido muchos morteros, porque se robaban los morteros del Uritorco. Claro. Se los robaban. Uh-huh. Bueno, y el conocedor de cada piedra y cada lugar del Uritorco, de los grandes cuevas, espeleólogo, digamos, se metía en todas las... Los venían a buscar de Suiza, de todos lados, para recorrer las cuevas que hay, que creo que no las conocen todavía, no las conocen. No, Hay lugares increíbles. Y bueno, hasta que sea el momento, claro, no se transitarán, pero... Muchas experiencias también. Bueno, juntando todo, este nexo con los ancestros que fue Terrera, este mirar y atisbar y conocer que no estamos solos de Pedro, y mundos subterráneos de Ángel y otros también que tuve la suerte de conocer, otros maestros. Que han sido como gotas de néctar que han vertido sobre mí para yo poder transitar ahora, recién ahora, hace 10 años, recién, que para mí es muy poco, parezco las piedras, ¿no? Pero 10 años que estoy en Cerro Colorado, recorriendo, investigando, sintiendo, vibrando con toda esta energía que han dejado para nosotros. Algunos somos los mismos que recorremos estos viejos senderos. Tete, ¿qué nos podrías decir de este pueblo, del pueblo Comechingón, digamos? Porque hay mucha información y mucha confusión también a veces que transmitimos y que repetimos como loros, pero vos tenés un encuentro muy profundo desde tus raíces y desde el recorrer estos senderos, desde ser acompañada y acompañar a científicos, a técnicos, tu propia pareja, tu propia experiencia, tus propias guiadas. ¿Cuál es la síntesis de lo que nos puedes compartir acerca del pueblo Comechingón? Síntesis, seres... Síntesis de 20 minutos. No, pero lo que pasa es que hay tanto para comunicar sobre una etnia tan importante, unos seres con un conocimiento increíble, mucha manipulación histórica que tergiversa en realidad todo lo que ellos han sido. Lo mío es también un poco esto, la comunicación y la intuición en las paredes, lo que transmiten sus grabados y a veces la presencia muy fuerte de ellos, la asistencia. Porque ¿qué hago? Desmistifico un poquito la historia y cuento lo que eran, verdaderamente lo que eran, ¿no? Seres dotados de una espiritualidad impresionante, jamás han levantado las armas en contra de nada. El respeto para la naturaleza era, bueno, yo creo que en esto coincidimos, ¿no? Muchos de nosotros conocemos un poco de fauna, un poco de flora, de lo que queda, porque ellos la respetaron. Vivieron miles de años, pero miles de años. Vos fíjate que ellos en el año 1600 antes de Cristo existían aquí. Y han dejado mucha historia, mucha espiritualidad, muchos conocimientos sagrados que todavía tenemos que develar. Ni la ciencia, ni la arqueología, ni la antropología pueden deducir cuáles son sus símbolos.
y tienen que ver con los astros, y tienen que ver con las constelaciones, y tienen que ver con los seres que ellos se conectaban. Hay pinturas, yo las tengo, y las podemos ver inclusive, donde están los sacerdotes conectándose con un ser superior que tiene un traje de cosmonauta y con unos rayos de luz que emergen de su aura, y nos están mostrando eso, y todavía estamos mirando para otro lado, así como las últimas pinturas nos muestran cómo los españoles arrasaban con sus pueblos. Claro. Las malocas que le llaman. Y hasta hace poquito recién entendieron que era un avance del español o del europeo en contra de los pueblos aborígenes, porque no lo querían ver, y estaba tan clarito en las piedras, está tan claro, y no se quería ver. Estamos hablando de pictografías y petroglifos. Pictografías. En Cerro Colorado hay 40.000 pinturas rupestres. Nosotros decimos que este es el templo de los comechingones, y el Cerro Colorado, la gran biblioteca, y el lugar donde se vivenciaban encuentros con estos seres hermanos, porque eran iguales que ellos, eran altos, eran de cabellos claros, de ojos claros, y con un respeto por la vida absoluto. En las pictografías se describía la vida cotidiana de ellos y también la profundidad y las prácticas más profundas y elevadas hasta el encuentro con los hermanos del cosmos. Y también el encuentro con el español. Con el español. Que es uno de los claro. pocos lugares donde alguien pudo escaparse y pintar o reseñar lo que había sucedido. Sí, no se interpreta. En el momento que estaba sucediendo. Claro. Porque mucho más no sobrevivieron. Claro. Ellos hicieron un pacto, porque ellos sabían, en las pinturas del Colorado está claro para mí, esto es mi versión, que no es la que la arqueología ni cultura nos autorizan a hablar o a decir, porque yo estoy autorizada por cultura y por el mismo lugar como guía. Les cuento que vive en el Cerro Colorado, no cerquita del cerro, a cuadras, sino en el cerro mismo, y que su pareja es el jefe, ¿no?, de guardaparques, sí. del Cerro Colorado, ¿no? Sí. Así para que nos ubiquemos y contextualicemos con quién estamos hablando, ¿no? Me perdí un poquito porque estaba ahí con las pinturas del Colorado, donde ellos hacen un pacto muchísimos años antes de que suceda esta invasión. El pacto es: nosotros no matamos humanos, así que vamos a perecer. Preferimos perecer como sucedió acá en el Colchiqui. Que ellos estuvieron haciendo mucho tiempo ayuno, estuvieron trabajando espiritualmente y después se inmolan, y son algunas de las luces que vemos. Ellos están, ¿por qué se inmolan? No es un sacrificio, era parte de la tarea que tenían que hacer para preservar un conocimiento sagrado. Ese conocimiento está para todo aquel que quiera realmente desde su corazón entender todo esto que es esta vida, ¿no?, que va y viene, y que son ciclos que transitamos y que podemos reconstruir, aunque nos parezca que son del pasado, pero hasta que no aprendamos la lección tenemos que volver a conocer. Claro. Hasta que no seamos corazón absolutamente, no van a dejar de estar, para elevar la frecuencia, para que este mundo sea un lugar digno de vivir. Bueno, yo creo que todos estamos en pos de esto. A nadie le gusta lo que se está viviendo en este momento, pero bueno, este caos es el que nos va a llevar a la luz. Cuando ninguno de nosotros decimos que el otro sufra, ahí es donde vamos a darnos cuenta de que es posible vivir una vida amorosa, armoniosa, que es posible,
Ese es otro de los sueños que tengo que ver antes de irme de acá. Que todos realmente nos amemos. Y volvamos a la luz. Gracias, Tete. Tete, más allá de... Vos compartís a diario con arqueólogos, antropólogos, estudiantes de distintas disciplinas que hacen sus prácticas, sus investigaciones. A ciencia cierta no se sabe de dónde provienen los comechingones. ¿Cuál es, en esta búsqueda, en esta experiencia vivida tuya, qué es lo que sentís? ¿De dónde provienen ellos? ¿De dónde han provenido? Hay algunas corrientes que dicen que vinieron del lago Titicaca. ¿De dónde sentís que provienen? Bueno, ellos han dejado en la pared muy claro el origen. O sea, hay unas pinturas que realmente son fascinantes y que nos muestran el origen de su pueblo. Y nos dan una imagen como si fuera femenina, porque es como andrógina. De esa imagen es la portadora de los genes. A partir de ese ser, que bueno, después se conecta con muchas otras, que es otro tema, otro peregrino, otro programa. A partir de ahí, de este ser que viene desde el universo o el pariverso, mejor dicho, proveyendo esta gran mezcla alquímica que somos. Ellos decían que eran seres estelares. Así que el origen es estelar. Bien, más allá de que hayan caminado por distintos lugares, el origen es estelar. Como el de todos nosotros. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y la energía del Cerro Colorado, cómo la podrías describir? Es fuerte, te golpea. La primera vez es como que te golpea el pecho y te abre el chakra del corazón y no sabes si sos bienvenido o no al lugar, porque son muy fuertes las emociones. Una emoción fuerte, diferente, ¿no? Cada lugar que vamos es como es una puntada más en este gran tapiz que es la vida, ¿no? Y que vamos recorriendo y vamos como dibujando este gran tapiz. Al recorrer los lugares como que vamos juntando nuestras vivencias anteriores, nuestras experiencias anteriores de vida. Claro. Por eso tenemos la necesidad de peregrinar por diferentes lugares, para ir juntándonos, porque esta es como que una de las encarnaciones más importantes que tenemos. Y vamos a ser conscientes de todo lo que fuimos y de lo que vivimos, ¿no? Por el tránsito por el planeta, para vivir después estos 1000 años de luz. Gracias, Tete, por estar aquí. No, al contrario, creo que, bueno, en algún momento tenía que contar esto, porque quizás a veces el camino se hace tan opaco o nublado. No importa, jamás nos vamos a caer, jamás vamos a tropezar con la misma piedra. Todo es un aprendizaje. Lo que quiero dejar es, nos tenemos que oír, tenemos que respetar nuestra intuición y valorar eso que somos y tratar de descubrir quiénes somos. Y como decían estos maestros, saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Espero que vuestros corazones se abran al amor y que no pasemos la energía del corazón por la mente, que simplemente dejemos que fluya a través del corazón y jamás nada nos va a faltar. No nos preocupemos, solo vivamos a través del corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta siempre. Te libero para que puedas compartir con tus nietos y con tu hija, que seguramente te están esperando. Y bueno, te voy a dar un abrazo y el próximo espero que sea en el Cerro Colorado. Bueno, así lo espero yo también. Muchas gracias.
Continuamos en Peregrinos en un minutito con algunas noticias más. Gracias por estar acompañándonos, Pablo Grossi, gracias por tus palabras. Nos dice, nos comenta Pablo, te las leo. Nunca escuché una visión tan sintética y perfecta de los Comechingones. La comparto plenamente. Hermoso programa. Saludos a TT. Muchísimas gracias, Pablo. Continuamos en Peregrinos.